Hola a todos, mi nombre es María Fernanda Fondón, soy nutricionista del programa de promoción de la salud y el día de hoy comenzamos la celebración de la Semana Mundial de Lactancia Materna y es por esto que queremos promover la importancia de realizar una lactancia materna durante los 6 primeros meses de vida de forma exclusiva y complementaria a la alimentación hasta los 2 años. Para esto vamos a realizar distintas preparaciones para que ustedes como madres puedan realizar en sus casas, pero porque todas ellas van a estar hechas con la leche Purita Mamá, que es una bebida láctea entregada aquí en el CEFAM para embarazadas y madres que amamantan. Hola, soy Ingrid Mejía, chef profesional, y hoy presentaremos una receta dulce a base de leche Purita Mamá. Haremos profiteroles, llamado repollitos también, y crema pastelera. Para nuestra receta de masa choux, para hacer los profiteroles, necesitamos 250 cc de agua, 100 gramos de mantequilla, 3 huevos, 50 gramos de Purita Mamá y 150 gramos de harina de trigo. Entonces el primer paso es agregar agua en una olla y la mantequilla. Esto lo llevamos a ebullición. Ahora empezó a hervir nuestra agua con la mantequilla y vamos a agregar de golpe la harina de trigo con la leche Purita Mamá. Tiene que ser de golpe y esto tiene que estar hirviendo, si no, no funciona. Y empezamos a revolver hasta que nuestra masa se despegue de la olla. Ahí se despegó de la olla. Y listo, sacamos de fuego. Entonces nuestra masa lista la pasamos a un bol y empezamos a revolver para enfriar. Se puede hacer con batidor manual o con batidora eléctrica. Una vez templada nuestra masa, vamos a empezar a agregar los huevos uno por uno. Uno e incorporamos. El segundo. Una vez lista nuestra masa, la vamos a pasar a una manga pastelera con boquilla y vamos a empezar a manguear. Entonces agregamos nuestra masa a una manga pastelera con boquilla, puede ser rizada o lisa. Y en una lata de horno enmantequillada vamos haciendo nuestros rosetones. Esto va a horno suave de 180 grados más o menos por 20 minutos. Una vez listos nuestros profiteroles, los vamos a dejar enfriar. Los ingredientes de nuestra crema pastelera para el relleno de nuestros profiteroles son 250 cc de agua, 50 gramos de azúcar, 2 a 3 yemas, 30 gramos de Purita Mamá, 40 gramos de maicena. Agregamos el 90% del agua, no toda, porque el resto lo vamos a ocupar para disolver nuestra maicena. El azúcar y las yemas las llevamos a la maicena
junto con nuestra leche Purita Mamá. Lo disolvemos. Y nuestra agua con azúcar la llevamos a ebullición. Una vez hirviendo nuestra agua con azúcar, agregamos la maicena, la leche Purita Mamá y las yemas de huevo. Empezamos a revolver hasta que espese. Listo. Entonces agregamos nuestra pastelera en una manga y empezamos a rellenar nuestros profiteroles. Los profiteroles son huecos por dentro. Uno se le hace un hoyito y listo. La recomendación nutricional es de 3 a 4 profiteroles en reemplazo siempre del pan. La idea es que no coman esto de forma diaria, sino que solamente una vez a la semana o en ocasiones especiales. San Vicente previene.